Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Mía se está preparando para otro programa bueno. Ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza es mía, comienza con Mía bien arreglada, vestida y alborotada y dándole al meneíto. A ella le gusta mover. Buenos días, buenos días, buenos días, señores. Estamos en Cabrera y desde aquí este miércoles de ejercicios donde la vamos a pasar divino. Tenemos un entrenador que viene desde la ciudad de Las Terrenas para poder poner estos cuerpecitos en forma. Así que la cosa se pone buena con este día tan espectacular, tan divino, lleno de sol y lleno de mucho calor humano. Así que vamos con el contenido del día de hoy en la voz de mi hermana Eloy Cepeda. La belleza es mía. Este miércoles de ejercicios de La Belleza es Mía te traemos un contenido espectacular para ponerte en forma. Nos encontramos en el Gym Body Sport desde Villa Paloma e iniciaremos con la participación de Francisco Castillo con su rutina de squash para fortalecer los glúteos y piernas. Luego continuaremos fortaleciendo los glúteos y los cuádriceps con zancadas, una rutina que será impartida por Ronald José. Y si quieren renovar su apariencia, no se pierdan este procedimiento desde Harumi Beauty Center. Más adelante continuaremos con una combinación de sentadillas y longer. Y en nuestra rutina de hoy incluiremos un segmento de aeróbicos, así crearemos resistencia y fortaleceremos el corazón. Por supuesto, finalizaremos nuestra programación con una buena rutina de estiramiento. Así que a prepararse para quemar calorías y mejorar nuestra salud en este miércoles de ejercicios de La Belleza es Mía. La belleza es mía. Cógelo, 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 cógelo. Miren cómo estamos, señores. Eso es lo que induce la música urbana. Eso es lo que hace que los jóvenes se pongan a perder su tiempo. Ese consumo de esa basura. Pero no importa. Allá ustedes. Yo con mi música limpia, hermosa, espectacular. Ustedes con su asquerosidad. El que la escucha, por supuesto. El que la escucha. Ahí, hablando de escuchar, señores, Eloísa nos acaba de dar todo el contenido que tenemos hoy para poder tonificar la parte inferior de nuestro cuerpo. Piernas y glúteos. Y va a haber un muchachito llamado Ronald, que, señores, es el vivo ejemplo de que se puede tener los glúteos de la vida si tú le pones el empeño. Nos vamos a unas recomendaciones para que empecemos inmediatamente con este espectacular día de ejercicios de La Belleza es Mía desde La Belleza es Mía. Frase del día que está buenísima y está sutil, no está tan venenosa como las que he dicho anteriormente en los días pasados. Señores, la de hoy se trata de los abrazos, del dolor, del estrés, de la depresión. Y atención, porque todo, absolutamente todo lo que voy a leer a continuación es cierto. Los abrazos calman el dolor, reducen el estrés, curan la depresión, rejuvenece el corazón y además de todo, señores, lo más importante, son gratis. Así que abracemos, vamos a demostrarle al mundo de que aún existe amor en nuestros corazones y que podemos dar de ese amor que es gratis, totalmente gratis y solamente es un sentimiento que puede cambiar a muchas, muchas, muchas personas en el mundo. Y después de esta frase tan bonita y tan tierna, vamos ahora con una rica y espectacular oferta que va a hacer que tú te sientas también mucho mejor. La primera del día de hoy en pantalla. Ella es mía. ¿Presentas un grado de envejecimiento leve o moderado? Revitaliza e hidrata tu piel con el Meso Botox y aprovecha el 30% de descuento que te ofrece Harumi Beauty Center. Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926.
Oferta por tiempo limitado. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Bueno, aquí tenemos, señores, a la persona que nos va a entrenar en el día de hoy. Ponte aquí, Carlitos, para que la toma se vea así bien espectacular. Francisco Castillo, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo te va? Todo bien, gracias a Dios. Aquí me un placer compartir con ustedes esta rutina de entrenamiento y vamos a darle. En este paraíso tan bello, Los Cabos. En este paraíso, Los Cabos, que en Cabrera. Nunca ha venido en Cabrera, es hermoso. Oye, esta es la zona que está de moda, déjame decirte. Esta es la zona que todos los famosos a nivel internacional están viniendo para pasarla bien y en paz en la República Dominicana. Ya la Cap Cana, Punta Cana, La Romana, Puerto Plata, hasta las mismas terrenas, señores, están las personas olvidando y se están viniendo para esta zona del país, Cabrera. Mi corazón de melocotón, para iniciar, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un calentamiento girando alrededor de la piscina. Sí, con movimiento, mucho movimiento. Quiero quemar calorías. Vamos a encender este eso sol, mi amor, que nos va a quemar, pero no importa. Ya me estoy quemando ya. Como tiene que ser. Sí. Señores, algo que acotar, Francisco viene desde las terrenas, ¿sí o no? Sí, dándole con mucho orgullo valor a nuestras... A las terrenas. A la zona, por supuesto. Sí. Que vamos a estar por allá en su gimnasio muy pronto también para que ustedes conozcan todos los puntos donde se puede entrenar en la República Dominicana. Okay, así que, Francisco, vamos a empezar a calentar para empezar a quemar calorías y a tonificar este cuerpo en este miércoles de ejercicios de La Belleza Es Mía. Me dijiste que, me comentaste que viniste acompañado. Vine acompañado de mi alumno, que trabaja conmigo en el gimnasio, es un entrenador igual que yo también. Y... Ronald José Robinson, ¿verdad? José Robinson, sí. Ok, perfecto. Entonces, señores, vamos con Ronald José Robinson y vamos a empezar a correr, a calentar para luego entrenar este cuerpecito. Así que, mi amor, sígueme. Vamos, eso. Vamos ya. A correr. Con ganas, Francisco, que te veo como flojo. Eso. Dale. Eso. Una, dos. Ok, nos paramos aquí ya. Eso. Señores, 10 vueltas a la piscina le dimos. 10 vueltas calentando y acelerando este corazón, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, vamos sí, en el medio, sí. Que yo soy la mujer. Vamos allá. El relleno aquí soy yo. Entonces, espérate. Déjame respirar, mijo, fueron 10 vueltas. No, vamos a esto. Ah, ok. Luego que calentamos, aceleramos este corazón, ¿qué hacemos ahora? Luego vamos a implementarlo con lo que es la sentadilla. Es un ejercicio muy eficiente. Pero ponme a calentar de otra forma, espérate, vamos a seguir con el calentamiento. ¿Cuál es tu aceleramiento? Ya me quiere matar, señores, iniciando el programa. No. La sentadilla que vamos a utilizar es un calentamiento porque no utilizamos peso, es como, okay. Como físico. Ok, vamos sí, a seguir con físico. El calentamiento y más adelante con claro. El entrenamiento. Okay. Pues dale. Sí, vamos a hacer por lo menos... Coloca tu posición ahí. De sentadilla, la mano aquí, ajá. Vamos ahí y bajamos lentamente, okay. Suave, activamos el glúteo, soltamos la mano, uno, volvimos arriba, suave, con la respiración, dos, eso es, vámonos, tres, cuatro, cinco, 6, 7 y 8. Calentando. Sí, recuerda apretar el glúteo cuando sube. Nos quedamos abajo me ahora. Me encanta apretar. Vamos, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Eso es cuando lo sentiste? Claro, el calentamiento. Epa, ¿para dónde vas tú? Sí. Quédate ahí mismo, Dios Entonces, mío. Entonces, nos vamos con un poquito. Cerrado.
posición anatómica. Seguimos calentando. Sí. Vamos adelante. Uno. El cambio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Lo llevemos a 10. 8, 9 y nos quedamos fijos adelante. 1, 2, fijo adelante. 1, 2, 3, 4 y 5, cambio. El otro. 1, 2, 3, 4, 5, cambio. Perfecto. Bien. Ahí estamos trabajando lo que es parte de los glúteos. Ajá. Activamos el cuádriceps a la vez. Ajá. Y es un movimiento muy excelente que se usa siempre en la sentadilla. Y el squat. Ok, entonces, aquí estamos calentando los músculos, señores, haciendo que estos se flojen para que cuando empecemos a entrenar puedan resistir, aguantar, ¿sí o no? Sí, 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 eso es el objetivo. Ok, continuamos. Ok, seguimos con el segundo movimiento. Hacemos un movimiento a los lados y una zancada. Utilizamos solo este lado. Aquí, uno, otro movimiento adelante. Dos. Ok. Espérate un momentito. Ok. El primer movimiento, la primera realización de calentamiento que hicimos, ¿cuántas veces hay que repetirlas? Bueno, se podría hacer 3 veces. Pues vamos a repetirla 3 veces, porque dime, porque yo veo que tú estás brincando en una cosa a otra, mi amor. ¿Cómo empezamos, dijimos? Ok. ¿Cómo empezamos con la sentadilla normal? Exactamente. Ok. 3 veces la hacemos de 10. Vamos a ver lo que aguantemos, no importa, dale. Ok, nos fuimos. La primera. Ajá. No, vámonos ahí. Eso es. Atención, importante que las piernas estén bien separadas. Abre más un poco. Ahí. Cuando sube, tratar de apretar el glúteo y bajando fondo. Ok. Vamos abajo. Lento. Uno, relájate. Coge la respiración. Vámonos. Dos. Eso es. Otra vez. Tres. Perfecto. Cuatro. Eso. 5, siente movimiento y relájate. 8, 9, 10 y fondo abajo. 1, 2, 3, 4, 5, subo. Bien. Wow, este es un movimiento muy. ¿En qué nos ayudan estos movimientos? Este movimiento trabaja mucho los glúteos. Ajá. Trabaja mucho las piernas. Ajá. Activa los femorales. Okay. Activa los cuádriceps. Es muy completo. Bueno, activa todo ahí abajo entonces. Todo, todo. Es okay. Un movimiento que se utiliza. Yo veo que él tiene mucha experiencia agachándose porque él llega hasta abajo. Él. Lo que pasa es que está joven ya. Está joven ya, yo estoy un poquito. No, pero sí. Hazlo para que la gente vea hasta dónde. Pero ponte ahí, para que la gente. Ponte de lado. Voy. Y agáchate hasta abajo. Dale, dale. Señores, se llega hasta abajo. Tú sabes, ahí activa. ¿Tú sabes qué te digo? Ahí activa más el glúteo. Ah, ok. Pero cuando la dejamos más hacia arriba, activa más los cuádriceps. Pero también trabaja los glúteos. Ah, ok. También trabaja el glúteo. Ok. Sí, es un movimiento, porque cuando tú bajas, tú atacas más. Quédate abajo. Cuando tú bajas, tú atacas más esta parte. Ven. Vamos a enfocarlo. Y glúteo. De aquel lado. Pues cuando, repito lo que tú dijiste. Cuando tú bajas, tú atacas más esta parte de glúteo. ¿Cuál? Esta acá. Esta. Ahí. Y cuando sube arriba. Sube, Rory. Sube. Baja a media, a media. A medias. Ahí ataca más esta parte del cuádriceps. Okay. Y se marca. Sí, se marca. Okay. Sí. Pues vamos a seguir entonces. Vamos. Vamos a seguir. Tú en el medio, papi. Tú en el medio. Sí. Quédese. Nos vamos con el segundo. No, el mismo. El mismo. Tres. Okay. Usted dijo que hay que repetirlo. Vaya, bueno, vámonos ahí. Son tres, llevamos una. Ok. Vámonos ahí otra vez. Movimiento, suave. Me gusta suave. Uno, relájate. Otra Estoy vez. Relajada. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10 y fondo. Fondo. Recuerda,
En el fondo es que se siente la contracción del músculo. Ya, si no contrae un músculo, no hay función, no funciona. Siento. Vamos, eso, sube lento. Bien, 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 bien. ¡Uepa! Sí. ¿Se siente? ¿Cómo se siente? Bien. ¿Dónde tú lo sientes? Siento que me activa un poco el glúteo. Ajá. Y el femoral. Ok. ¿Te gusta que te activen el glúteo? Bueno. A él le encanta que le activen el glúteo. Ay, oh. Sí. Le fascina. El amiguito está activo, entonces. Sí, como tiene que ser, porque dime. Ok. Seguimos, relájense. Vamos a utilizar para que las piernas puedan, para que ustedes puedan sentir la rutina. Tratamos de relajarnos con un poquito la respiración. Okay. Eso es para que las piernas vayan descansando. Solo 5 segundos. Respiro. Importante. Antes de terminar, vuelvo. Otra vez. Eso es. Relájate. ¿Cómo se sienten ahora? Rico. Ahora tú puedes ir con más seguridad al entrenamiento, a lo que empezamos. Vamos a ubicarnos así, en forma diagonal. Vamos. Papi, ahí, sí, así. Ok. Para que el camarógrafo pueda tomar mejores imágenes. Seguimos ahí. Y seguimos. Nos fuimos. Recuerden. Dame un minuto, que voy a robarle algo al camarógrafo. Eso es. Y yo que me lleve ahí. Bueno, mi amor, yo no tengo la culpa, espérate. Bueno. Que esta historia está que arde. Con eso yo me caliento, vamos allá. Yo soy más cacona, tuve que echar más la gorra. Vamos allá. Espérate, papi, déjame ubicar todo este pelo y toda esta vaina, porque dime. Ya me siento como mejor, que rico, porque, oye, tenía el cerebro ya calcinado. Ay, ya yo estoy un pistillo aquí, para que no yo importa, ya conmigo. Me siento más cómoda ahora con esta gorra que me acaba de facilitar papi Carlitos, mi amor. Ok. Cuidando a mami, siendo papi, como tiene que hacer, vamos. Ok, nos fuimos, eso es, separamos, dijimos, la pierna, sacamos el glúteo, colocamos los brazos y nos vamos hacia abajo. Uno, sueltamos, con la respiración siempre. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9 y 10 abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La última siente. Se la di más larga, la última. Se para siente. Que la siente. Eso. ¿Lo sentiste, papi? Bien, 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 vamos allá. No, quiero saber si él lo sintió. ¿Lo sentiste? ¿Lo sentiste dónde? ¿Adelante o atrás? Lo sintió profundo. ¿Adelante, atrás o profundo? Atrás. ¿Te gusta sentirlo atrás? Okay. Ay, mi. No, ya, son palabras. Yo solamente estoy haciendo preguntas. Son palabras adultas. Bueno, Rona, de aquí sales tú. No, solamente. No, porque estaba preguntando, sí o no. ¿Dónde tú lo sentiste? Yo lo sentí en los glúteos. Glúteo. Atrás. Glúteo y pierna. Atrás, igual que Ronald. Sí. Y yo también lo sentí atrás. No, él lo sintió atrás. Ok. Seguimos con el segundo movimiento. Ok, pero el segundo movimiento lo vamos a hacer en otro lugar. Así que sígueme, papi, ven, sígueme. Vamos allá. ¿Y por qué no cogemos esta parte? Ah, tiene que ser obligado en el sol. Sí. Tiene que ser obligado en el sol. Obligado para que salga bonito. Sí. Señores, hay que disfrutar. Tienen que ir más atrás porque el movimiento necesita que esté el piso liso. Pon un poquito más atrás. Más para atrás. Ok, vamos a ponerlo más para atrás. Ven, Carlitos, da la vuelta y ponte así. Para que se vea ese mar hermoso allá atrás, la piscina y demás. Y papi, ven, donde yo te pueda ver los glúteos. Y tú también. Ustedes dos adelante y yo atrás. Así el yo movimiento, me doy vida viendo, mi amor, lo que dale un poco de distancia atrás, porque el movimiento va a ser... Okay. Rona, ponte atrás, mira atrás de ella. Mira la cámara allá donde está. Okay. Bueno, chicos, tenemos que cambiar de locación porque estamos teniendo sombra, no nos vemos y el sol está para acá. Así que, Carlitos, ven girando, vamos para acá, vamos a colocarnos aquí en esta perspectiva. Carlitos, ponte por acá, porque ahora, señores... Ponte aquí, Carlitos.
cuidado si te caes a la piscina, mi amor, porque te cobro la cámara. Señores, venga, hablando de todo un poquito, ¿tú no tienes alguna rutina que podamos hacer dentro del agua? Bueno, ya que estamos aquí, mi amor, mira, tenemos jacuzzi, tenemos piscina, tenemos área ahí bajita para niños y podemos hacer alguna rutinita al final del programa metiéndonos al agua. ¿Qué te parece? ¿Traje un traje de baño? No traemos traje de baño. Pero se vale desnudo, no importa. Ah, muy bien. Claro, sí, se vale desnudo, no pasa nada. No, en el otro viaje venimos con el traje de baño. En colales. Nunca me he puesto un colales, pero... Pero bueno, mi amor, siempre hay una primera vez, ¿sí o no, Carlitos? Siempre hay una primera vez. Dime. Ay, ok, sí. Entonces, oigan lo que vamos a hacer, señores. Voy con una recomendación. Mina la flacidez facial, corrige imperfecciones y consigue un aspecto más joven y un efecto lifting sin pasar por el quirófano. Todo esto en Harumi Beauty Center, con el tratamiento con hilos inductores que por este mes tiene un 40% de descuento y te asegura resultados inmediatos y muy satisfactorios. Haz tu cita marcando a los teléfonos 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Nos vamos a ir a unas recomendaciones para que cuando retornemos empecemos entonces con otro complemento, conjunto de rutinas para seguir quemando calorías en La Belleza Es Mía desde Cabrera. Es mía, mía, la belleza es mía. ¿Presentas un grado de envejecimiento leve o moderado? Revitaliza e hidrata tu piel con el Meso Botox y aprovecha el 30% de descuento que te ofrece Harumi Beauty Center. Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Oferta por tiempo limitado. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. La vitamina C es uno de los antioxidantes y regenerantes más efectivos para combatir el envejecimiento prematuro. Aprovecha la super oferta que Harumi Beauty Center tiene para ti. En la aplicación de vitamina C obtienes un protector solar. Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Con mi espera, la belleza es mía. 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza Es Mía, conducido por Mía Cepeda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Digital 15, la señal que conecta. Esta es tu oportunidad de trabajo. Si quieres emprender en algo seguro, te damos parte en nuestra compañía distribuyendo bienestar y seguridad con nuestros productos de Valley Rejuvenation. Llámanos o escríbenos al 551-444-9193 vía Telegram, WhatsApp o texto directo. Somos puente de prosperidad, bienestar y salud. ¡Te esperamos! La belleza es mía. Ok, vamos entonces de una vez con la rutina de aeróbicos, que esta sí la vamos a hacer un poquito más larguita, señores, porque esta me la voy a disfrutar con este sol avasallante y este lugar tan espectacular para día con los cabos en Cabrera. Dale, papi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puño cerradora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Atención. Está, nos quedamos. Eso ahí. Hago dos puños ahora. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por motivación. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
activación, mi amor. Uno, utilizando la pierna hacia arriba. Vamos. Uno. Dos. Dale. Tres. Donal. Cuatro. Que te estoy ganando en cinco, esta. Me ganaste en las seis, otras. Pero en esta te gano siete, yo. Ocho. Desplazamiento más largo. Uno. Desplázate. Tres. Más largo como nos cuatro, gusta. Cinco. Seis. Siete. Doble movimiento. Uno, dos, sigo. Uno, dos, ahora. Uno, dos, seguimos. Uno, dos. Uno, dos, eso, eso. Nos quedamos centro. Estamos disfrutando de la rutina aeróbica que es muy importante. Vamos allá. Cuatro marineros. Uno, dos, tres y cuatro. Y zanca arriba. Vuelvo. Uno, dos, tres, cuatro. Y sigo. De nuevo. Uno, dos, tres y cuatro. Y uno de cada lado. Excelente. Gózalo. Uno, dos, tres y cuatro. Huevo. Una vez más. Uno, dos, tres y cuatro. Sigo. Eso. Nos quedamos. Usando la respiración. Eso. Vuelvo. Eso, no quedamos giro. Ahí con movimiento, no hemos terminado. Allá. Y volvamos a la cintura. Un, dos, tres. Gózalo. Uno, lo estoy gozando. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora desplazo. Un, dos, tres, con la música. Uno, dos, tres, cuatro, ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, arriba. Uno, dos. Uno, dos, sí. Uno, dos, vamos allá. Uno, dos. Un, dos. Uno, dos. Uno, dos. Un, dos. Eso. Centro. Da. Vamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Y cuatro, ahí, suave, llevamos. Abandonó a qué. Movimiento. Eso. Echa para allá, echa para allá, que sí. Abandonó. Está con el maestro, Ah. Uno. Abandonó. Dos. Echa para un lado, sigo. Echa para lado. Vamos allá. Ahí usamos. Viene, ahí viene, otra suave. Vez. Ahora, lo colocamos. Respiración. Uno. Dos. Tres. Es muy importante escuchar la música y llevar el movimiento, el ritmo de la música. Son cuatro, son cinco, son seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Eso! Y sigue. ¡Vamos! Y seguimos. Le voy a volar. Pa, pa, pa. Utilizando zancada. Pa. Dos. Extensión. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pa, 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 ta, 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 hacia arriba, pa, sigo, pa, 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 cojo lo largo, pa, uno a cada lado, ta, y sigo, pa, de nuevo, ta, ta, vamos allá, pa, ta, 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 eso, con la punta del pie, uno, dos, tres, no te pares, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, fondo, pa, 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 y seguimos, 1, 2, 3, dale, Ronald, que 4, te veo flojo, 5, mucho cucu, pero 6, flojo, 7, 8, 9, 10, goza, lo bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, puño, 1, 2, hacia arriba, da, mira adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Doble puño. Pa, pa. Ta, ta. De nuevo. Pa, pa. Movimiento abajo con los pies. 1, 2. Sigo. 1, 2. De nuevo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Involucro rodilla. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Flotando. 1, 2. Seguido. 1, 2. Arriba. 1, 2. Vámonos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ahora, tres marineros. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso. Relajamos. Relajamos. Respiración. Vamos, Ronald. Bien. Cogemos oxígeno, oxígeno. Suéltalo. Una vez más. Suéltalo. Bueno. Eso. Y seguimos, movimiento cadera. Hacia atrás. Y, dos, un, dos, uno. Ahora utilizando el cuerpo cada lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Atrás. Uno, dos, paso ancho. Como uno, tú. Dos, tres, adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Quedamos ahí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, adelante. Uno, dos, 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 eso. Desplazó. Pa, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, con los pechos ahora, hacia arriba. Uno, pecho arriba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí estamos involucrando. ¿Qué? Pecho y espalda. Lo siento. Y brazo. Seguimos. ¿Lo sientes, Ronald? Sigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Con hombro arriba. Uno, dos, los hombros ahora. Tres, cuatro. ¡Vámonos! Uno, dos, tres. Derecho el movimiento, derecho. Derecho. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Doble movimiento.
Uno y dos. Arriba. Uno, dos. Hacia arriba. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Se me fue el micrófono. Uno, dos. Nos quedamos. Ahí. Va. Tra. Eso. Dale, no te preocupes, que yo estoy acomodando hacia esto. Uno. Hacia abajo. Voltealo. Los talones. Un, dos, 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 dos. De nuevo. Un, dos, uno, dos, uno, dos. Eso. Fondo. Ponte aquí, Rona. No te me vayas. Ven, ya. Ven. Pa, vamos, pa, vamos, pa. A, vamos a dejarlo ahí. Bien. Ey, enfocan a nosotros la cara. Yo quiero saber si fuiste tú el que grabaste todo por mitad, donde sea Nia, para volarte la cabeza. Señores, ¿se sintió esto, sí o no? Sí, sí. Está sudando. Fue algo muy bueno, algo sensacional, como le llamamos. Contactos bueno, y redes nuevamente. Sí. De los dos. En Instagram, Francisco Javier Castillo. Y en Facebook, igual, Francisco Javier Castillo. Instagram, Twitter, Facebook, Ronald José Robinson. Número de teléfono 829-866-0315. Oh, la de WhatsApp. Vamos a unas recomendaciones cuando retornemos estiramientos. La belleza es mía, mía, mía. La belleza. Con mía se peda, con mía se peda. La belleza es mía. 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía, conducido por Mía Cepeda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Digital 15, la señal que conecta. Esta es tu oportunidad de trabajo. Si quieres emprender en algo seguro, te damos parte en nuestra compañía distribuyendo bienestar y seguridad con nuestros productos de Valley Rejuvenation. Llámanos o escríbenos al 551-444-9193 vía Telegram, WhatsApp o texto directo. Somos puente de prosperidad, bienestar y salud. ¡Te esperamos! La belleza es mía. El tratamiento de hilos tensores eficaz para la eliminación de papadas. Los hilos tensores ayudan a rejuvenecer el rostro y redefinen las líneas faciales. Tonifica y da firmeza a la piel, eliminando por completo la flacidez. Esta situación, causada por la disminución de fibras como el colágeno o la elastina, provoca un descolgamiento. El tratamiento con hilos tensores puede ayudarte a recuperar esas pérdidas. Normalmente, una de las primeras zonas donde se muestra esa pérdida de firmeza es en la papada y el reborde mandibular, y es uno de los aspectos que más preocupan conforme pasa el tiempo. En medicina estética, existen diferentes tratamientos para combatir la flacidez y sus consecuencias en la zona del mentón. Para retrasar su aparición y mantener una piel firme, es fundamental la prevención. Llevar un estilo de vida saludable, evitar el sol, usar cremas reafirmantes en el rostro ayuda, pero también es cierto que cuando nuestro aspecto nos preocupa, una de las técnicas más eficaces para combatir y prevenir la flacidez facial en la papada es recurrir a un tratamiento mínimamente invasivo como el de los hilos tensores que realizamos en Harumi Beauty Center. Los hilos tensores son un innovador tratamiento contra la flacidez y el descolgamiento de la piel. Rejuvenecen el rostro, reposicionan volúmenes perdidos y redefinen las líneas faciales hasta 2 años después de la realización del tratamiento. Los hilos tensores son hilos reabsorbibles, materiales biocompatibles que nuestro organismo tolera de forma excelente. Se aplican de forma sencilla y combinan 2 acciones. Por un lado, un efecto lifting natural e inmediato,
por otro, un efecto regenerador, ya que ayuda a la producción de colágeno y elastina después de su colocación. Es un tratamiento ideal para el cuello y la papada. Es seguro y con resultados naturales e inmediatos, sin necesidad de pasar por un quirófano. La aplicación de este novedoso tratamiento tiene una duración de entre 30 y 45 minutos, aunque depende del número de hilos que haya que colocar. Lo mejor, el resultado es inmediato, con una mejoría gradual que aparece aproximadamente a partir de las 2 semanas y se va consolidando día a día hasta lograr su máximo efecto entre los 2 y 3 meses posteriores, momento en que la fibrosis de los tejidos va produciendo de forma natural ácido hialurónico, colágeno y elastina, que mejoran la tersura, aspecto y elasticidad de la piel. Así que si quieres reducir y decirle adiós a la papada, haz tu cita marcando a los teléfonos 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center. 9 de la mañana. Es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía. Conducido por Mía Cepeda. Lunes a viernes a las 9 de la mañana por Telemicro Internacional. El ADN Dominicano. Con Mía Cepeda, La Belleza es Mía. 9 de la mañana. Es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía. Conducido por Mía Cepeda. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. ¿Necesitas exfoliar y eliminar células muertas de tu rostro? En Harumi Beauty Center te ofrecemos una limpieza facial profunda que incluye microdermoabrasión, mesoterapia, ampolla antienvejecimiento e hidratación profunda de ojos por un precio especial de $2,500. Aprovecha y haz tu cita marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Gracias a Bagi Rejuvenation puedes sentirte plena y feliz. Este novedoso tratamiento, hecho a base de plantas naturales, te ofrece grandes beneficios y te ayuda a estrechar, fortalecer y rejuvenecer naturalmente los músculos de la vagina. Adquiere el tuyo en Harumi Beauty Center por tan solo $5,000. Llámanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Con Mía Cepeda, La Belleza es Mía. El rejuvenecimiento de manos con ácido hialurónico es un excelente tratamiento que te permite recuperar la hidratación, la elasticidad y la densidad de la piel, recuperando el volumen perdido y proporcionando unas manos de aspecto mucho más joven. Las manos son una de las partes más delicadas del cuerpo y por ello requiere de unos cuidados especiales. El proceso de envejecimiento es muy perceptible en las manos, ya que con el paso del tiempo la piel tiende a hacerse más fina y flácida. De este modo, las estructuras de los huesos y las venas se pronuncian más, dando lugar a un aspecto envejecido. Para tratar el envejecimiento de las manos en medicina estética es habitual la administración de ácido hialurónico. Gracias a este material se restaura el volumen de la piel, además aumenta la hidratación de los tejidos y estimula la síntesis de colágeno.
Beauty Center llevamos a cabo este tratamiento con grandes resultados. La hidratación con ácido hialurónico consiste en la inyección mediante microinfiltraciones de líquido en el dorso de las manos para producir un efecto hidratante. Es un tratamiento indoloro que se realiza con anestesia local, por tanto, el paciente no siente dolor ni molestias durante la intervención. La misma tiene una duración de unos 45 minutos. La cantidad de sesiones varían dependiendo de la calidad y la degeneración de la piel. Harumi Beauty Center contamos con especialista en la intervención y rejuvenecimiento de las manos. Con nuestro tratamiento de ácido hialurónico podrás recuperar la juventud de tu piel en tan solo unos pocos minutos. Para más información, llámanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. A explicar para qué funcionan los movimientos estiramiento y relajamiento. Después de esa pela, mi amor, que él nos acaba de dar, hay que estirar, ¿sí o no, Ronald? Claro que sí. Porque
fue la pela de la pela con este sol, con este clima. Gracias a Dios que tenemos un día espectacular aquí en Cabrera y aprovechamos dicho día para poder entrenarnos en este miércoles de ejercicios de La Belleza Es Mía. A ver, mi querido Francisco, háblanos de la importancia del estiramiento. Muchas personas se ejercitan y luego se van a hacer su día a día y eso no es correcto, ¿sí o no? Claro, así. Esto es muy importante. Porque en el estiramiento tú puedes alargar los músculos, relajarte, evitar cualquier tipo de, como te digo, lesiones musculares. Y cuando tú estiras, tú sientes que hiciste una rutina, pero a la vez te vas relajado a la casa, que qué no te rico. Sientes cansado. Y eso. Y el músculo sube más, con más elegancia, más largo, más bonito. ¡Qué chulo! Bueno saberlo eso. Señores, lo rico que es usted entrenar, estirarse, y si le pueden dar un masajito con final feliz mejor, ¿sí o no? Claro, pero el masaje cuesta, el masaje hay que pagarlo. No, obviamente. No, porque esa área no es mía. No, pero digo yo, claro, por supuesto. Yo estaba hablando, señores, con un amigo de esos que forman parte de Adonis TV Show, quien dijo, mía, me encanta ir a darme mis masajes con final feliz. Eso cuesta $100 solamente, digo, qué fuerte. No, pero está bien, porque, oye, masaje con final feliz. El masaje final feliz, la mujer mía me lo da. No, también, claro, por supuesto. Como yo ando acompañada, yo tengo quien me lo dé, eso no importa. Así que vamos a entonces a estirar estos músculos para que luego de eso, oye, ¿tú te imaginas después de este entrenamiento y estiramiento una nadadita? ¡Qué rico! No, pero tú no lo vas a hacer, pero yo sí. Es decir, porque tú tienes que irte para las terrenas. ¿Dónde está tu gimnasio? Estamos ubicados en el residencial El Pueblo de los Pecadores. Ya la gente sabe porque ahí se quemaron varios restaurantes. Queda la zona rosa de las terrenas. Exactamente. Y la entrada está al lado del Mosquito Bar, que el Mosquito es muy conocido. Pero dime, mi amor, eso es un ícono allá. Bueno, de lo mejor que tiene las terrenas. Sí. De lo mejor. Desde que tú llegues ahí, no va a encontrar, porque ahí están las indicaciones, los tres. No. También quiero mandarle un saludo súper especial a mi amiga Alondra, que fue la que hizo posible que Francisco estuviera aquí con nosotros. Una chica que siempre, mi amor, resuelve. Y ya que estoy hablando de Alondra, también un saludo súper especial a mi amigo y hermano Gerard Presara, allá en Playa Bonita, en el Hotel Atlantis. Así que, mi querido Gerard, besos para ti y también, ya que estoy mandando saludos a toda la gente de la terrena, señores, al español este que hace DJ, él presta sus servicios de DJ en todas las terrenas. Mi querido amigo, DJ, besos para ti. No voy a decir tu nombre para no calentarte. No, mentira, Lucian, papi. ¿Tú sabes quién es Lucian, verdad que sí? Ah, para ti, para tu hijo, un besote y ahora sí, vamos a estirar. Vamos a experimentar con el estiramiento, usando la respiración, contrayendo hacia adentro y soltando hacia afuera. Dale. Llevamos los brazos. Nos fuimos. Lo más suave, dejamos caer suave. Estiramos. Otra vez. Soltamos arriba. Vamos a hacerlo otra vez. Estiramos. Y soltamos hacia arriba. Eso. Ahora usamos movimiento, mano en la escalera, girando hacia los lados. Ahí estamos estirando toda esta parte, espalda, abdomen, aquí lateral, cadera. Ok, cambiamos del otro lado y nos fuimos. Ahí. Bien, subimos arriba, buscamos, estiramos y volteamos. Nos quedamos un rato ahí. Estamos estirando ahí espalda baja hacia arriba. Se siente aquí en la espalda baja. Muy bien. Eso. Ahí estiramos. Estiramos. Otra vez. El estiramiento se lleva suave porque tú debes sentir el movimiento. No puedes hacerlo muy rápido. Otra vez. Enderezamos, vemos el frente, nos quedamos arriba. Bajamos hacia abajo, todo lento y pasamos la mano hacia atrás. ¡Qué rico! Ahí. Bien. Seguimos, nos quedamos. Eso.
subo lentamente, lento, subiendo lento, lento. Vamos. Es, sube. Bueno. Ok. Bien. Agarramos aquí, mano en la cintura. Y estiramos hacia atrás. Agarrado de la cadera y glúteo. Ok, te mira. 6, eso, cambiamos esta pierna, no importa que el pause sea corto, ponemos mis pies adelante y uno atrás, no lo más largo, no pasa, ok, cruzamos esta mano, esta, ahí, entonces nos tiramos ahí, ¿tú ves? Ahí, estamos involucrando varios factores en este tipo de entrenamiento, de tiramiento, bien, se siente toda esta parte, también esta parte, la pierna y la bien. Cambiamos el otro, lento, estiramos, pasamos esta mano y luego la otra y tiramos hacia arriba. Excelente, tiramos, bien, tiramos derecho hacia arriba, la mano, buscando equilibrio. Y estira, cuidado si te, ya porque estamos en la piscina, podemos grabar, pero hacemos los más al paso posible. Bien, excelente. Dando la otra, estira como todo hacia arriba. Y el equilibrio lo va a conseguir. Bien. Eso es. Nos quedamos en el centro otra vez. Y estericamos. Ahí en esa posición. Usted, con lo más elegancia posible. Tirando, dale, va a haber tu elegancia. Estiro ahí, ¿cuál es? ¿Tú ves? Bajamos, lento, vámonos y tomamos un poco de flexión con la pierna de atrás. Presionamos. Ahí. Luego ponemos la mano encima de la otra. Ahí nos quedamos. ¿Tú ves? Un poco de flexión. Eso. Damos la vuelta, relajadamente. Y hacemos lo mismo del otro lado. Como en la bajamos la mano y nos presionamos, vamos, puso la otra mano, nos fuimos, estamos girando los femorales, cuádriceps, piernas, subimos, eso, bien. Se siente, se siente, bien. Qué rico, colocamos la parte superior, estirando los hombros hacia atrás, suave. Eso. Esta parte que siempre se carga con estrés. Uy, sí, dímelo a mí. Sí. Eso. Suave, listo. Bien. Ahora tiramos el cuello para este lado. Aquí, la vena. Tiramos el otro. Hacia abajo sin hacerle mucha presión a la cabeza del cuerpo, lo hace suave y te relaja. Bien, suelta la mano, suave, movimiento, relajado, estira, respira y relaja hacia los lados, relájate, eso, disco. Rico, señores, espectacular esta rutina de estiramiento que queda, señores, perfecto para poder finiquitar cualquier tipo de rutina. Así que déjame ver ese cronómetro que está ahí. Este cronómetro es para tomar el tiempo, lo trajiste para eso. Sí. Ah, tú también tienes uno ahí. Sí, tenemos esto porque nosotros utilizamos este cronómetro para tomar el tiempo, hacer cualquier tipo de... Pero nunca vi que lo utilizaste. No se utilizó, pero nos distingue como entrenador. Señores, llegamos al final de esta entrega de La Belleza Es Mía. ¿Es el tuyo de él? Sí, ok. Es el tuyo, pero guárdalo ahí porque vamos a salir de la piscina, pero tú te vas para atrás y yo me voy para adelante. Será hasta mañana. Besos, bendiciones. Bye, bye. Y gracias, gracias, gracias. Los Cabos, Villas, también La Trinitaria Restaurant y a los muchachos por venir desde Las Terrenas. A Londres te debo una. Bye, bye. Mía se está preparando para...
Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center.